and gentlemen, let's get ready to rumble. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Yaka y me da mucho gusto que me estés acompañando en otro video más de tutoriales facilitos, en el cual en este video vamos a enseñarte de cómo ganar dinero en internet de una manera, pues, no muy fácil, pero sí es segura. Porque para ganar dinero en internet se necesita tener mucha paciencia y pues seguir perseverando. Bueno, lo principal que debemos de tener es tener una cuenta bancaria. Si eres menor de edad o algo, pues puedes decirle a tus padres que te presten alguna cuenta bancaria de ellos, o ellos mismos pueden crear otra cuenta bancaria, para una pequeñita cuenta bancaria para que se te pueda otorgar a ti. Entonces, pues la puedes crear con una mínima cantidad de dinero. Yo en este caso tengo mi propia cuenta bancaria con mi tarjeta de débito en mi banco preferido. Pues es importante dar tus datos tal cual, tus datos correctos, y dar de alta la tarjeta. Ya una vez dada de alta, es importante que también pidas tu número de 18 dígitos. ¿A qué me refiero con esto? Pues necesitamos una clave de 18 dígitos que te va a otorgar tu banco, siempre y cuando la pidas, para poder hacer transferencias bancarias mediante internet. Y igualmente se te pueda transferir el dinero de internet a tu cuenta bancaria. Bueno, te recuerdo: crear una cuenta bancaria, dar de alta tu tarjeta de débito y pedir pues tu clave de 18 dígitos que te otorgará el banco. Es muy importante que pidas esa clave, porque es la que vamos a necesitar para poder transferir el dinero de internet hacia tu cuenta. Tú la puedes retirar con tu tarjeta de débito. Bueno, ya tenemos nuestra tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces vamos a ir a esta página que se llama PayPal. PayPal, como podrás observar, aquí dice HTTPS, significa que tus datos están seguros y no se podrá robar tu información. Bueno, pues vamos a registrarnos en esta página, en la cual de aquí haremos la transferencia a tu cuenta bancaria, del dinero a tu cuenta bancaria. Entonces seleccionamos nuestro país, en este caso México, idioma español, y vamos a seleccionar esta que dice personal. Es una cuenta personal. Abrimos nuestra cuenta. Abrir una cuenta, perdón. Y vamos a introducir correo electrónico, contraseña, y la vamos a repetir. Pero lo importante de todo esto es que tus datos, los cuales diste en el banco, ya sean de tus padres, de tu padre o tu madre, o en este caso si eres tú la persona que dio de alta una cuenta bancaria, pues los ingreses tal cual. En este caso te da un ejemplo: Juan Carlos Pérez Zapata. Tus datos deben de ser exactos. Ningún apodo, ningún sobrenombre, nada de acortar los nombres ni quitarle acentos. Todo debe estar tal cual, igual la fecha de nacimiento, todos los datos a partir de nombre hacia abajo. Todo esto debe ser tal cual lo brindaste en el banco, la información. Entonces, ya una vez ingresado todos estos datos, pues debes aceptar y abrir una cuenta. Yo ya tengo una cuenta, en la cual te mostraré ahorita. Vamos a darle iniciar sesión. Escribes tu correo electrónico y tu contraseña. Por obvias razones no te muestro la información que yo tengo aquí, pues ya que es una cuenta personal, y de aquí hago mis transferencias a mi cuenta bancaria. Aquí cuento con 0 pesos, ya que no tengo ahorita dinero. Ya transferí el dinero que tenía aquí, absolutamente todo lo transferí a mi cuenta bancaria, pero te mostraré las transacciones para que veas que sí es verdad. Te mostraré alguna fecha, septiembre, de, por ejemplo, abril, de abril a la fecha, y te mostraré algunos detalles. Como podrás observar, aquí hay dinero transferido a mi cuenta bancaria, detalles completada, y aquí se transfirió todo este dinero a mi cuenta bancaria. Bueno,
Ya una vez dada de alta tu cuenta aquí, es importante que lo primero que debes de hacer en esta página es dar de alta, asociar o editar una cuenta bancaria. Es importante que lo hagas. Bueno, asociamos nuestra cuenta bancaria, en este caso yo ya tengo una, le vamos a dar a añadir, aquí no te va a aparecer, te van a aparecer estos datos, país, México, no te muestro mis datos personales, como te vuelvo a repetir, nombre del banco, y aquí es donde te decía, clave de 18 dígitos, la clave que se te va a otorgar al pedirla en tu banco. Esta es la clave que necesitamos para dar de alta esa tarjeta y esta clave. Ok, ya asociamos la tarjeta con esto. Igualmente volvemos a introducir en perfil y asociar tarjeta de débito o de crédito. Vuelvo a seguir los mismos pasos. Igualmente, no, te vuelvo a repetir, no te muestro mi información personal por obvias razones, pero tú podrás seguir absolutamente estos pasos tan sencillos. Lo único que vas a necesitar es ingresar tus datos, tal cual te lo vuelvo a repetir, tus datos correctos, tal cual lo dices en el banco, tu dirección, tu colonia, tu ciudad, tu código postal, absolutamente todos tus datos deben de ser tal cual. Bueno, entonces ahora pasemos a esta página. A esta página es donde vas a transferir el dinero. Con esta página vamos a ganar dinero y lo vamos a transferir a nuestra página de PayPal, en la cual podremos retirar el dinero. Retirar el dinero a una cuenta bancaria y retirar fondos y transferirlos a una cuenta bancaria. Ponemos el saldo que vamos a tener aquí, vamos a poner cuánto queremos y simplemente le vamos a dar en continuar. Después de 4 a 6 días hábiles, esta transferencia será exacta y podrás cobrar ese dinero de 4 a 6 días. Ok, no creas que si la transfieres en este mismo día ya puedes ir a cobrarla. No, de 4 a 6 días. Bueno, ¿cómo vamos a ganar el dinero? Pues simplemente en esta página que se llama adflight.li. Bueno, pues hay que registrarse en esta página. Igualmente los datos no son muy importantes en esta, pero sí, esto es lo importante. No importa mucho esto, lo que sí nos importa es esto, la opción de tipo de cuenta. Aquí vienen dos: anúnciate, pague, hacer publicidad de su sitio web. Lo que queremos es ganar, no pagar dinero. Entonces lo que queremos es acortar, acortador de enlaces, cree URLs acortadas y gane dinero. Esta es la que nos importa, acortador de enlaces. Ponemos todos nuestros datos, si estoy de acuerdo con los términos, y registrarse, ¿ok? Ya una vez que nos registramos, ya podemos iniciar sesión en esta. Bueno, ya iniciamos sesión. Aquí podrás notar una gráfica de los enlaces que ha subido y cuántas personas las han visto. Como vamos comenzando nuevamente, los enlaces pues son muy pobres ahora sí. De los videos han sido muy pobres. Mostremos, no sé, mayo. No hay mayo, no tenemos de mayo. Tal vez de julio. No. Septiembre. Oye, pues ¿dónde? Ah, este es 2012. Oh, disculpa. Aquí como verás, esta es una gráfica de más o menos las personas que visitan los enlaces. Y pues así es esto. Baja, sube, baja y sube. Depende muchas cómo, qué tan popular seas y vayan visitando tus enlaces. Bueno, los enlaces, por ejemplo, nuestra página de tutoriales facilitos, lo que necesitamos es la URL. ¿Cuál es la URL? La que está en la parte superior. Esta es la URL.
Esta la copiamos y nos vamos a la parte que dice HTTP, dice acortar, como verás. Puedes hacerle clic derecho y pegar. Y lo único que haríamos sería acortar. Esto es el enlace que yo te pongo en los videos tutoriales, en la cual, pues, si abrimos una nueva, si lo pegamos aquí, lo abrimos. Esta es la publicidad por la cual te pagan a ti. Por permitir, bueno, yo tengo, como verás, yo tengo Adblock que bloquea las publicidades. Y pues no va a aparecer ninguna publicidad, pero sí se me permite como quiera. Recuerda que el tener publicidad alenta el internet y pues no se te permite. Mira, como podrás observar, aquí dice por favor espera 5 segundos y después dice saltar publicidad. Aquí como está absolutamente en blanco, yo tengo el bloqueador de anuncios, en la cual a ti te aparecerían muchos anuncios, mucha publicidad, pero es a ti por la que te pagan por ella. Entonces, cuando yo te doy un enlace en mi descripción del video, tú simplemente puedes esperar 5 segundos. Si tienes el bloqueador de anuncios, Adblock, pues no te molestaría mucho porque no tienes absolutamente nada. Y simplemente lo que habrías de hacer es saltar publicidad. Y he aquí, a donde te manda. Esto es lo que importa. Ok, eso es lo que hace el acortador de enlaces. Te espera 5 segundos, saltar publicidad y te manda al enlace que estamos buscando. Ok, ya para retirar el dinero, es muy importante que mientras más visitas tengas, más dinero se te va a otorgar. Bueno, ya lo por último sería la opción de retirar. Sería enlazar nuestra cuenta, nuestro número de nuestro email que tenemos, nuestra cuenta de PayPal. Ese es el número, el correo que debemos de ingresar aquí para poder retirarla. Procesador de pago, PayPal y el email de pago, el correo que tenemos en nuestra página de PayPal. Y dice que el próximo pago será el 1 de diciembre del 2013 y falta 21 días, 17 horas, 5 minutos. No se me pagará absolutamente nada, ya que no hay enlaces, no hay videos, no hay absolutamente nada, entonces no estoy ganando absolutamente nada. Pero mientras más tengas, esto es un peso simplemente, mujeres, mientras más enlaces tengas, y mientras más visitados sean, el dinero va a ir aumentando poco a poco. Hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy, muy visitado para que, creo, si mal no recuerdo, que 1000 visitas es $1. Entonces, mientras tengas 1000 visitas, ya has ganado $1. Y lo mejor de todo es que no hay necesidad de seguir trabajando en ello, ya que tu video o tus enlaces pueden seguir ahí por mucho tiempo. Mientras la gente lo siga viendo, por el tiempo que tú quieras, mientras no lo elimines, se te irá ingresando un poco a poco. Lo importante aquí es tener la paciencia, perseverar y seguir hasta alcanzar un gran número de visitantes. Y pues el dinero se te otorgará y lo podrás retirar de tu página de PayPal a tu cuenta bancaria y retirarlo con tu tarjeta de débito. Espero haberte explicado de una manera fácil y comprensiva. Recuerda, tu tarjeta, tu cuenta bancaria, tu tarjeta de débito, tu clave de 18 dígitos, registrarte en la página de PayPal con tu nombre, tus datos correctos, tu clave de 18 dígitos, asociar la tarjeta o la cuenta bancaria a esta página. Después ya sería el acortador de enlaces, que sería la página de iFly. Lo único importante sería la opción de retirar,
sería poner el procesador de pago, que sería la página de PayPal. Aquí te va a dar las opciones, no te preocupes. Y el email de pago tiene que ser igual que el que tienes aquí en la página de PayPal. Y eso es absolutamente todo. Los pagos se te otorgarán, aquí te dice la fecha de pago y pues la cantidad de dólares y la ganancia en tu moneda nacional. Bueno, yo creo que esto ha sido todo. Como te repito, espero haber sido lo suficientemente claro. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero creo, al menos a mi parecer, haberte explicado de una manera bastante sencilla. Algo tardado, pero sencillo. Mientras más enlaces tengas, mientras más gente los visite, más dinero ganarás. No te molestes si mis enlaces te pongo igualmente esta publicidad. Simplemente te pido esperar 5 segundos y saltar publicidad. Las páginas, igualmente la dirección, te la dejaré en la descripción del video. Y igualmente, pues mil disculpas si te lo pongo con publicidad, pero pues hay que comenzar otra vez de nuevo a subir el rating y generar un poquito de ganancias también. Por mi parte, esto ha sido todo. Mi nombre es Yaka. Me da mucho gusto que sigas viendo este video. Y recuerda hacer tus peticiones a nuestra página de tutoriales facilitos. Aquí podrás encontrar de todo un poco, siempre y cuando tú hagas tus peticiones, tus dudas y tus sugerencias son muy bienvenidas. Aquí también te otorgamos diferentes temas en los cuales tú podrás decidir cuál será el próximo video. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Me despido y nos vemos en el próximo video tutorial. Recuerda que tú lo decides. Nos vemos. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I call the lemon on Applebee.